cinemas.com, a lanuevarepublica.org, al Calor Político, Open Magazine, a Jóvenes con Orona, a Morena Ciudadana en su blog La Patria es Primero, a lagaceta.org y también a 105.3 FM del Carmen en Montevideo, Uruguay, al 1015 AM Radio Guacho, Tegucigalpa, Honduras, 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, Venezuela, Radio Daniel Viglietti en www.corresponsalesdelpueblo.org, Radio 26 de Julio 1580 AM, y bueno, otras radios que se están integrando. Aclaramos al auditorio algunas de estas, sobre todo las retransmisoras en Sudamérica, algunas toman el audio y lo transmiten en otro horario. Estamos ya precisando todos esos datos y se los haremos saber. Total que está llegando por ahí algunos otros cuates. Este Poder Ciudadano empieza el lunes a transmitirnos en Puebla. A ver si no te van a cerrar esto allá en Puebla, porque la cosa está difícil. Acabo de oír a Carmen ahí, que llegó al gobernador de Puebla y lo puso como que... Es que en Puebla tú comes camote. En Puebla es una región donde se produce como un dulce, una gourmandise, podría yo decir, ¿verdad? Que eso quiere decir como una delicatessen, es otra cosa, ¿verdad? Como algo de la... de los dulces de Puebla, que son muy reconocidos y muy tradicionales y muy llenos de encanto y de folclore y de ternura. Digo ternura porque son algo antiguo que uno recuerda de niño. Pues están los camotes de Puebla. Pues eso fue lo que tragó el gobernador hoy con las preguntas que le hizo Carmen. Bravo, Carmen. Yo pensé que le iba a hacer una entrevista tradicional y todo, y de repente mole, porque ahí sucedió el caso terrible de la señora y maestra en periodismo y en valor, Lidia Cacho, el ominoso caso del gober precioso, que justo, es decir, que ha quedado todo así, y algo que no se trató, que es la entrega espiritual y cultural de Puebla a los intereses de la televisión mercantil. Que yo creo que eso da lugar para muchísimos programas, y estoy muy sentido porque yo quería ver la posibilidad de hacer programas de esta naturaleza en Puebla, y quería hacer programas de cultura informal, porque estamos a hora y media, a 2 horas de México y a hora y media de Jalapa, y no hay nada más alejado que un poblano de un jalapeño. Nunca a nadie de Jalapa se le ocurre voy a pasear a Puebla, que es toda una metrópoli. Nunca a nadie de Puebla se le ocurre decir voy a ver el Museo de Antropología, el Museo de Antropología de Jalapa, voy a ir a un concierto de la Sinfónica. Vivimos en un mismo territorio, pero separados por la incultura, separados por los valores que ha impuesto la televisión, y Puebla es un territorio del canal del Estetual. Entonces eso falta que se aplique. Yo les decía en Puebla a la televisión de allá, oigan, si hacemos programas en Jalapa, ¿por qué no también los hacemos en Puebla? Nos juntamos los de la televisión de Estado, la televisión de Puebla y la televisión de Jalapa, Radio Televisión de Veracruz, donde me honro en pertenecer, y hacemos programas mutuos. Ustedes tienen sinfónica, ustedes tienen extraordinarios cantantes, ustedes tienen una historia musical bellísima que nadie conoce. El libro de Vicente T. Mendoza está lleno de referencias musicales de Puebla. ¿Cómo? No te oí. El libro de Vicente T. Mendoza, en la historia del corrido mexicano, está lleno de referencias musicales que hay que investigar. Y bueno, total que cuando ayer hicieron un programa, no, ayer no, pero hace como 5 días en Puebla, se presentó un programa musical de la cultura de Puebla, para exaltar los valores de la música de Puebla. Y nuestra cantante sotaventina, Yuri, que más bien ya es una cantante de la época nostálgica, vestida con atuendos de juventud de Robocop,
interpretó música norteamericanófila o de Miami. Y eso se presenta como una actividad cultural, por así convenir a los intereses de la televisión mercantilizada. Eso falta que trate el señor. Y desde luego todas las implicaciones que tiene en abrir las iniciativas para México de todo el estado de Puebla. Es muy importante porque es una tierra cercanísima de aquí. Con el libramiento nuevo, seguramente que podremos llegar a Puebla en 1:40 o en 1:30, en una carretera extraordinaria. Ahora que está el libramiento también, pues si no lo terminamos. Bueno, ya te dije que próximamente va a entrar el Poder Ciudadano de Puebla. Te saludo mucho, mi querido amigo de Poder Ciudadano, que se llama, tiene un apellido muy, 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 muy a todo dar. Ahorita te lo digo, pero bueno, Jóvenes con Noroña también está. Ah, con Norona, ¿eh? La Patria es Primero, Blogspot, me dijeron que estaba. La Gaceta.org. Estoy esperando que me envíen por ahí un texto que oí ayer en Radio Hualcho. El texto es extraordinariamente válido respecto a la historia reciente de México, la historia política de México, y amigos de Radio Hualcho en Uruguay, si son tan amables, mándenme ese texto que se produjo allá. Para Radio Hualcho está en Tegucigalpa. En Tegucigalpa, sí, perdón. Y ahora sí vale la pena que me confunda, porque como hay un montón, entonces que me manden el texto para presentarlo un poco más viendo a su esencia que a la producción radiofónica. Era un programa de televisión con unos ciertos actores o locutores, pero tiene un fondo excepcional el script. Bueno, dicho lo anterior, saludo a mi amigo Pumarino de Puebla, de El Poder Ciudadano. Ese es el asunto. Resulta que descubrieron que los tarahumaras se mueren de hambre. Ah, sí, tuvo que ir el presidente Calderón a atender. Me mandan Pastor Delgado, gracias Pastor, una nota que me da muchísimo gusto leer. perdón por mi ancianidad. Bueno, en su libro Para saber lo que se dice del maestro Arrigo Cohen Anitúa, compañero y amigo de tantas décadas en Sopa de Letras, digo yo, programa que tuve el gusto de hacer, y que hoy está prohibido en Puebla. Arrigo Cohen, bueno, está prohibido en todas partes, casi, salvo en Veracruz, ¿no? En su libro Para saber lo que se dice el maestro Arrigo Cohen, habla de lo relativo al vocablo guarura, acerca del cual lo vamos a exponer aquí en síntesis. Dice, nos dice que según parece, en tiempos de la administración de Díaz Ordaz o en la de López Mateos, hubo de hacer el Ejecutivo una visita a las comunidades tarahumaras en Durango y Chihuahua. Las comunidades tarahumaras tienen representaciones en una especie de Senado entre los que se escoge un gobernador. Por su dignidad, a estos senadores se les llama grandes. Grande en tarahumara se dice Huaru. Y al gobernador, el mayor o más grande, entre ellos se le designa Huarura o Huarubera. Se dice comúnmente tarahumara Huarura presidente. Huarura presidente quiere decir el gran presidente. Huarura siriame, el gobernador mayor. O Huarura capitano, el capitán mayor. O Huarura tatavispa, el tatavispa, obviamente, como se entiende, es el gran señor obispo, lo cual implica que hay otras personas que ostentan el mismo título. Por ejemplo, un presidente municipal, un siriame segundo, etcétera. Así se dice. Se dice que cuando el presidente llegó al poblado de los tarahumaras, el grupo de gobernadores de estos, de los tarahumaras, al presentarle sus respetos al siriame mayor, le dijo: sed bienvenidos tú y los demás guaruras que te acompañan. Lo que no sabía el guarura siriame, es decir, el hombre mayor de los tarahumares. Ah, y también yo sabía que antes los curas le decían los tarahumares.
A mí llegó un cura que trabajaba con ellos como en 1960 y me decía, yo trabajo, bueno, vamos, hostia, que yo trabajo con los tarahumares. Era un español que les llamaba tarahumares. No creo que esté mal. A ver, en el diccionario de mexicanismos de el tabasqueño Santa María debe estar. Se dice que cuando el presidente llegó al poblado de los tarahumares, el grupo de gobernadores de estos, al presentarle sus respetos, el siriamé mayor le dijo: sed bienvenido tú y los demás guaruras que te acompañan. Lo que no sabía el guarura siriamé es que al mandatario nacional en esos momentos lo acompañaban no solo los miembros de su comitiva, sino los de su escolta personal, o sea, sus guardaespaldas, como suele suceder, agrego yo. A raíz de este suceso, se dice primero que entre quienes pudieron enterarse por los testigos presenciales y después entre el vulgo, corrió la voz con buena fortuna, por lo que se difundió el término guarura, escrito así con G y U, como sinónimo de guardaespalda y por extensión de matón y perdonavidas. Esta es la nota de hace 20 o 30 años de los seguidores de mi queridísimo y siempre bien recordado Arrigo Cohen, que consignó el nacimiento de la palabra hoy común en México de todos aquellos que andan cuidando a un funcionario público y que por ende son individuos acostumbrados a todo, que no tienen miramientos, que no tienen la posibilidad de disuadir, según uno de ellos, y que por lo tanto son siempre respetados como producto del temor que se les tiene. No son respetados y temidos, son temidos y por ende respetados, pues cómo no. ¿Qué dice ahí? No está tarahumare. Bueno, pues entonces queda pues que debemos pensar en que a los tarahumaras, pues sí, como los caribes o los, no sé qué debo pensar, pero tarahumares se les decía en alguna ocasión. Ese es uno de los temas que queríamos decirle. Y aquí hay otro. Se dice que Andrés Manuel López Obrador, también conocido popularmente y por sus enemigos para denostarlo. Ay, es que a veces digo palabras que ni sé. A ver, me voy a tomar mejor un café y luego me dices qué quiere decir el verbo denostar, o tú, Ana Lilia, si estás en el RAE, me dices denostar. Es como mental, no voy a decir groserías, como agredir a alguien, pero no sé exactamente qué significa. Es agraviar, ofender, calumniar, denigrar, injuriar, Bueno, insultar. entonces decía yo que ayer Andrés Manuel López Obrador, al cual algunos para denostarlo le llaman el peje, estuvo con empresarios. Una de las causas fundamentales por las cuales Andrés Manuel López Obrador no triunfó hace 6 años es porque no tenía consigo el criterio, la buena voluntad, el afecto y el apoyo de los empresarios. ¿Qué significa esto? Esto no es de carácter político, esto no es de carácter electoral, esto es de carácter de conveniencia. A mucha gente que trabaja fundamentando su labor en la corrupción, obviamente que pensar a alguien que vaya a terminar el sistema económico que genera la corrupción, pues no nos conviene. Si yo soy mordelón de la esquina y viene alguien que amenaza con ser honesto, ni madre, digo, no, no conviene. Ese es el peligro. Ese es el. Por eso el publicista Saga o Mena o como caramba se llame, Es Antonio Solá. Antonio Solá, este individuo, dijo: este es un peligro, efectivamente. No mintió, pero depende del lado en que él estaba. Él estaba obviamente del lado de lo delictivo. Porque si un empresario triunfa, hace su agosto, hace dinero, medra y prospera, fundamentado
en el tráfico de influencias, por ejemplo, está inmerso en la corrupción. Su capital, bien que genere, o aunque genere fuentes de trabajo, aunque genere productos para el comercio, aunque genere alimentación, es una finalidad que está viciada en el origen. Ese origen es la corrupción que lo sostiene. En consecuencia, Andrés Manuel en el sexenio pasado no tenía consigo la voluntad de la aceptación y el afecto de los empresarios. Una de las tesis que en aquel momento se esgrimía en este programa era que 4 o 5 entidades, no apoyando a Andrés Manuel, hicieron posible el triunfo de la Acción Nacional de otro partido. Bueno, primero, Andrés Manuel no tenía la aceptación de los Estados Unidos, que verían como un peligro el hecho de que llegase al poder un comunista. ¿Por qué digo que un comunista? Porque los enemigos de Andrés Manuel corrieron la voz de que Andrés Manuel estaba ligado con el comunismo, cosa que a todas luces es insostenible. No existe la posibilidad, es decir, en todo su accionar, accionar no me gusta el verbo, en toda su trayectoria llena de claroscuros, no se ve que haya un evidente deseo de instaurar un régimen comunista. Si bien la ideología de Andrés Manuel constituía un peligro para los empresarios de hace 6 años, era porque se creía que era o comunista o socialista. No es cierto. El temor no es ese. El temor es de que llegue alguien a la silla presidencial que esgrima como bandera preocupación y sea el líder de la honestidad. El problema no es que México sea comunista. El problema para el empresariado es que México sea honesto, tenga un gobierno honesto. Porque demasiados intereses que se van. Obviamente, porque se lesionan los intereses, los pingües. ¿Qué quiere decir pingüe? ¿Quiere decir pinche? No. Pingüe. Los grandes negocios que se hacen, las grandes posibilidades de éxito, el hecho de tener ganancias antievangélicas, bien o a pesar de que ellos comulguen cada 8 días, no les remuerde la conciencia en ganar el 100, el 200, el 300 o el 400 o 500% en algo, cuando que evangélicamente nos decían que era muy justo que ganasen un 10%, coño, 10% es perder. No, en los pingües, copioso, cuantioso, fértil, abundante, ventajoso, beneficioso. Pues sí, los grandes negocios chuecos. Bueno, pero pingüe no quiere decir negocio chueco, quiere decir grande, pero sin que sea grande bueno o grande malo, nada más es una como cuestión de cantidad. Bueno, pues esos son los negocios. Entonces, por eso era muy importante que Andrés Manuel diera este paso. La noticia que se ha ocultado, la noticia que no se ha dicho, la noticia que los comentaristas, locutores de la radio y la televisión no han expresado, es que, y que sí es noticia, me encanta buscar noticias donde no hay noticia, donde no hay noticias para la televisión, es que hay una noticia que ocultar. Ajá, apúntale. La noticia, lo que es noticia y no se dice, es que por así convenir a los intereses de la televisión. Claro, y de sus privilegios. Por ejemplo, cuando la televisión pone el grito en el cielo y se rasga las vestiduras porque el Instituto Federal Electoral prohibió un mugroso debate aburridísimo. Es lo único que le agradezco al Instituto Federal Electoral. Gracias, señor Valdés. Entonces, están poniendo el grito en el cielo. Claro. Sí. A esta unión que quieren hacer Televisa y Teleazteca. Claro. Él, ¿no? Claro, pero se quejan y gritan y gritonean. Se gritonean porque es un atentado a la libertad de expresión.
No, es combatir al monopolio. Sí, pero espérate. Pero ellos no ven su propio monopolio. No, porque ellos, por ejemplo, corrieron a cuatro intelectuales o escritores o políticos del Canal 34, los corrieron de una manera infame, sucia y ruin, como suele hacerse siempre por un patrón, los corren y la televisión guarda un discretísimo silencio. Sí, no dijo nada. A ver, ¿dónde han invitado a Porfirio a que lo diga en el noticiero? ¿Dónde han invitado a la señora Loaesa, a Fausto Zapata? ¿Cuándo han invitado a Raúl Cremó para ver qué sucedió? Porque después de 20 años con un programa que tiene éxito, lo corren porque eso no le conviene a la televisión. ¿Esa es la libertad de expresión? ¿Esa es la libertad de expresión por la que sacan premios? Caracho. Fíjate que dije caracho, no dije grosería, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, es que así dicen aquí en Manderilla. Bueno, ¿en qué íbamos nosotros? Ah, bueno, estábamos hablando de las actividades de Andrés Manuel López Obrador. Ah, por eso. Entonces volvemos, gracias. Entonces volvemos a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, una de las condiciones fundamentales para que Andrés Manuel pudiese haber llegado al poder hace 6 años era que no tenía consigo al empresariado y tampoco tenía consigo a la televisión. Sigue sin tener consigo a la televisión. Fue a firmar un pacto, afirmar de una manera simbólica y, por cierto, muy noble y digna, hay que decirlo, y puedo asegurar que había un representante de la televisión mercantil y Andrés Manuel López Obrador. Ambos se dieron la mano, pero uno no fue sincero, porque la televisión mercantil ha seguido perjudicando con sus ediciones, con sus filmaciones, grabaciones y tomas de televisión, de manera que cuando Andrés Manuel habla se ve todo en dos o tres personas. Cuando hablan los amigos de la televisión se ve un panorama, un zócalo lleno. Así. Entonces, porque lo que se dice en esas estaciones afines y en la misma televisión es verdaderamente terrorífico. Ayer, por ejemplo, lo calificaron de tirano, la tiranía que se avecina. Así, lo que comentábamos ayer, ¿no? Sí, lo que comentábamos ayer, pero la palabra es tirano. A ver, ¿qué es un tirano? En el sentido estricto. Bueno, ya sabemos que es un sátrapa, que era el que dirigía una satrapía, que era un área a gobernar, y en realidad era como el encargado de, pero era tan desgraciado que se volvió sátrapa, se volvió como un desventurado. Luego, es un déspota, un dictador, un autócrata, un opresor. ¿Ese quién es? El tirano. Tirano. Sí, bueno, déspota era un despotado. Y entonces el despotado era el señor que estaba encargado de dirigir también, de gobernar un área, pero era tan desgraciado que déspota se volvió peyorativo. Bueno, y entonces ya está. Entonces, Andrés Manuel fue calificado por la misma televisión que le da la mano. Algún otro de sus esbirros lo llama tirano y demuestra en toda una parrafada ahí que es la tiranía que se acerca. Entonces, no es una guerra sucia. En una guerra porque no se escatima nada que pueda lesionar, al contrario. Bueno, dice un empresario de allá, como cristiano le digo una cosa. Es decir, ya se unieron algunos empresarios a la causa de Andrés Manuel López Obrador. Como cristiano, el evangelio siempre está más cerca de la izquierda que de la derecha. No está descubriendo el mundo. El evangelio es un documento izquierdista, es un manifiesto de la izquierda, eso es indiscutible. Digan lo que digan los papas, diga lo que diga nuestro visitante próximo Ratzinger, la esencia fundamental del evangelio tiene una ideología de izquierda, porque así es.
el verdadero fundador del pensamiento izquierdista se llama Jesús. Digo yo, no me hagan caso. Vayan ustedes y léanlo. Yo ya lo releí para allá, para acá, de arriba, abajo, y toda mi infancia, juventud, la pasé imbuido de las hipotéticas enseñanzas de Cristo. Lo que observo en López Obrador es que él no está interesado en que le pongan etiquetas. Pero en fin, pues que le pongan etiquetas. Estilo México, ¿no? Por eso, pero de acuerdo, tampoco tenemos que hacer lo que esté en lo que esté interesado Andrés Manuel López Obrador. ¿Me entiendes? Lo que él está interesado es su problema. Pero nosotros le podemos poner las etiquetas que sean, porque por eso reclamamos una posibilidad de expresión, pero eso es lo de menos. Pero tú dices que él no está interesado, qué bueno. Como cristiano les digo, el evangelio siempre está más cerca de la izquierda. Este es un empresario. No somos estatistas, nos gusta respetar la dignidad de la persona y para respetarla hay que hacer crecer. Y si tenemos un gobernante que nos inspire a todos que crezcamos, que es hermoso vivir en un régimen de libertad a donde todo nos vaya bien, por eso estoy aquí. Los empresarios están decepcionados del PRI y del PAN. Yo creo que sí. Es que si analizamos los últimos 30 años, 58 millones de pobres. Algo estamos haciendo mal. Creo que hay muchas. En los últimos 10 años ha habido cierre. ¿Cómo dijiste? Empresas medianas y pequeñas, ¿no? Y la verdad, cubrir los impuestos que genera tener la empresa. Bueno, yo hice las cuentas, nos llevamos nosotros, al menos en nuestra pequeña empresa, 4 meses de utilidades se van en el pago de impuestos. ¡Qué barbaridad! ¿Y ve solo quien tiene beneficios? Sí, el socio que no trabaja es el gobierno. Si tú tienes que pagar un 30% de lo que ganas, o 28, no sé cuánto me toca, bueno, pues tengo el socio que más gana en mi empresa es, obviamente, los impuestos que pago. Y todavía no hacen el libramiento, ching. Los empresarios están decepcionados de los gobiernos del PRI y del PAN, y él dice que sí, que hay 58 millones de pobres. Tenemos que tener ideas, así como los empresarios vemos tecnologías. Para revolucionar al mundo, para cambiar al mundo, necesitamos nuevas ideas con un enfoque más social, más humano, sin quitar el precepto de la libertad individual y el respeto a la propiedad privada. Yo creo que él viene a complementar lo que no se ha hecho en 30 años. Perdón. Sí, es la presidenta. Estuvo en el foro empresarial en Saltillo, en Coahuila, y ayer estuvo también en Guadalajara, creo, ¿no? No sé. Reunión de industriales. Bueno, sí, en muchos lugares él ha hecho caso y ya se ha agenciado la voluntad, ha conquistado la voluntad de muchos empresarios. Bueno, y el ejemplo fundamental de todo esto, que también podría tomar Peña Nieto si tuviera un asesor intelectual, es que, a ver, Lula, sin ser un hombre de Estado, sin ser que se sepa un hombre de cultura, siendo un obrero. Líder sindical. ¿Eh? Era un líder sindical. Líder sindical. Pero eso no es un mérito. En México ser líder sindical es un baldón. Dime por qué significa un baldón. Creo que es con B grande. Ser líder sindical es una desventaja. Ética y moralmente hablando, ser un líder en México es un lastre. Aquí dice que es una injuria, una afrenta, una ofensa, agravio, oprobio. Oprobio. Deshonra, mancha. Deshonra, es una deshonra ser un líder. Él era un líder, pero no un líder de cultura. A ver si puedo saber, cultura y Lula da Silva. E hizo crecer al país. Eso es muy significativo. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Hay que examinar por qué un obrero, líder sindical, que es un tache, es un baldón, es un oprobio, es una deshonra,
en otros países de América Latina, ser líder es estar casado con la corrupción. Órale. Y a ver, sí, que digan que no. Y es que a fuerzas quieren etiquetar, ¿no? Se parece a fulano, está con comulga con perengano, y como dice Gato del Perro aquí en Twitter, es que en México, señor Saldaña, se les dan las mejores oportunidades a quienes vienen de otras latitudes y se llaman raro. O sea, no se concibe un concepto propio. Pues ya te digo, pero Solá no tiene un nombre raro. Pero Solá vino de allá, y ahorita te digo un poco lo que me han dicho en el Twitter de Solá. Bueno, entonces, total que los empresarios o algunos empresarios están convencidos que deben inclinarse por una izquierda socializante, que puede ser la de Andrés Manuel. Y cómo se decepcionó de Fox, no se podría decepcionar de Andrés Manuel. Aquí es la mala leche, evidentemente, del que pregunta. Evidentemente que todos los humanos somos susceptibles de que se decepcionen de nosotros. Evidentemente que el hecho de que se decepcionen de Fox tiene una grandísima connotación de realidad, porque decepcionó al país entero. Era un hombre de derecha que se comportó como un hombre de corrupción, como un adalid de la corrupción. No hay problema, ¿eh? Pero igual hubiese podido... Un empresario, desde mi punto por eso, de vista, porque... Él era un empresario. Fox era un empresario y un... No, pero además... Yo no creo, mire, señor Saldaña, yo creo que era un empleado, porque... Por eso... Un empresario no vende una empresa que le está dejando dinero. Por eso, una de era... Las primeras acciones fue vender la aseguradora, que era la que dejaba más utilidades, la del gobierno, o sea... Por eso, pero te digo, era un empresario... empleado de una empresa monstruosa mayor, un empresario intermedio. Pues un empresario es el que se juega su capital propio. Por eso, pero de todas maneras, empresario grande que se la juegue o que no se la juegue, que no tiene ningún chiste, un empresario no se la juega, un empresario invierte para ganar más. Y entre más gane, mejor. Entonces, aunque yo creo que en México sí se la juega, porque con estos impuestos, costos de... Por eso. Pero ¿qué te quiero decir? Mira, ser empresario no tiene ningún como... Yo no le atribuyo ningún calificativo elogioso a un empresario, porque la finalidad no es más que monetaria. Punto. El fin de un empresario no es la nobleza, sino el interés económico. Otra cosa es alguien que tiene alguna actividad para beneficiar a la sociedad, que entonces lo saco yo de la ideología de empresario. ¿Me entiendes? Entonces es un benefactor. Es un hombre de fraternidad afectuosa que hace cosas para beneficio de la comunidad en donde vive, pero lo desubico del empresario. Es decir, un empresario es una actividad que no merece per se ninguna ubicación dentro de la ética, la moral. Es decir, si es un empresario corrupto, es un delincuente. Pero si es un simple empresario, no tiene nada de meritorio, porque su finalidad... Yo quiero hacer un negocio. He tratado algunas veces de hacer un negocio y lo he hecho, pero no me siento ni malo ni bueno. Si en el negocio hipotético, entre comillas, no he perjudicado a nadie, qué bueno. Pero si he perjudicado a alguien, pues puedo tener hasta complejo de culpa. Es un punto de vista que puede ser muy discutible. Porque, por ejemplo, hay quien me dice, yo soy un buen empresario. Sí, a ver cuánto ganas. Pues gano en la comida del hotel, me cuesta 10 pesos... y la doy en 150. Ah, pues a toda madre, qué buen negocio. Qué buen negocio empresarialmente hablando. Qué traidora la doctrina de Cristo.
digamos. En fin, esos ya serían discusiones muy, muy especiales. Aquí lo que importa es que se decepcionaron de Fox, pero Fox era un empresario que obviamente vivía en el humus, búscale humus, en el humus, en la tierra de cultivo de un país donde él no despejó la corrupción. He tratado algunas veces de hacer... ¿Qué hubo? Ahí me repitieron, ¿verdad? No. Siempre sale un cachito ahí de vez en cuando, quién sabe por qué, pero ya vamos a tecnificar, nos van a ver. Entonces, yo, El humus es un mantillo, un fertilizante, un abono, estiércol. Donde nace y crece alguna planta. Entonces, en el humus de la corrupción puede surgir un empresariado potente. Ahora, lo muy grave es que para poder avanzar en un negocio, se tendría en un negocio o empresa, muchas veces se tiene que llegar a la corrupción. ¿Cuántas veces no? Alguien me ha dicho, oye, yo necesito hacer un pozo, por ejemplo. Un pozo artesiano. Muy bien, vamos a hacerlo. Pedir permiso al pozo. ¡Uno! Venga el mes entrante. ¡Uno! El señor no está. Oiga, pero el señor que da el permiso del pozo, oiga, ¿pero cuánto vale? No, pues no, ahorita sí no se puede decir. Pero si usted quiere, díganos cuánto está dispuesto a pagar y le damos el permiso del pozo en una semana. Tú dices, ¿quiero hacerlo? Sí. ¿Hay otra manera de hacerlo? No. Tienes que entrarle a la corrupción a la de a fuerza, ¿me entiendes? Entonces, todo eso explica por qué en un país donde la corrupción es estatutaria, está establecido que así sea, es muy difícil comportarse de acuerdo a las leyes de la ética, de la moral o del evangelio, porque vivimos inmersos en una tergiversación donde los valores son el fin y no los medios para conseguir lo que queremos. Y se acabó, y se acabó. Bueno, déjeme decirle, dice el empresario que me estoy refiriendo, de que después de la Revolución Mexicana, en los últimos 80 años, tenemos 58 millones de pobres. Algo estamos haciendo mal. Yo creo que este país necesita puentes y necesitamos reconciliarnos, porque hoy el enemigo a veces es sacar de la pobreza, porque hoy el enemigo a vencer es sacar de la pobreza 58 millones de mexicanos. Sí, ese debería ser el motivo fundamental. Pero si nosotros vemos el hecho de que se mueran los tarahumaras de hambre, no es noticia. Para la televisión es un incidente que repiten, o sacan las señoras tarahumaras vestidos con sus vestidos coloridos, o al presidente hablar de las medidas que se toman para reestructurar tejido social. No lo dijo él, pero cualquiera dice que la retroproyección de los fenómenos de que tenemos que hacer el proyectismo de no sé qué y a las arañas, y que se toman medidas circunstanciales adecuadas y directas para subvenir a las necesidades de tal y tal, hacen su speech televisivo. Esa es su finalidad, salir en la televisión. Que se haga o no se haga no tiene ninguna importancia, eso es una realidad. Nuestro objetivo es cómo podemos crear los puentes en el sector público con el privado, con el gobierno, para crear puentes y el ambiente para generar el crecimiento. Bueno, no se pueden establecer puentes si las orillas están podridas. El empresariado en sí, cuya finalidad es medrar, no puede establecer puentes y hacer un puente sólido si la finalidad de la otra orilla es mantenerse en el poder a como dé lugar, acrecentarlo o consolidarlo, cueste lo que cueste, sea como sea.
Dea como dea, como decía la señora Sahagún. ¿Me explicó? ¿Cómo se van a establecer puentes entre un empresariado cuya finalidad es el dinero y un gobierno o un poder, un gobierno cuya filena, un funcionariado se dice, o funcionarios cuya finalidad es el poder? Ahí tienes, por ejemplo, en Puebla hay alguien que ya metieron al bote, un chivo expiatorio, porque ni es el único ni el principal, meten al bote a uno. En otro lugar destituyen a Moreira de facto del PRI y se acabó. Pero la justicia no llega en el sentido estricto de la palabra. Porque cuando la honestidad reine, la cantidad de cárceles sería inconmensurable. Digo, es ser imposible de ponderar o de medir. ¿Cómo? Demasiada gente en la corrupción. ¿Cómo? Demasiada gente en la corrupción. Bueno, pues el país, los principios de muchas de las de lo que se dice es corrupto. Bueno, lo que le exigen los empresarios a Andrés Manuel, bueno, no me gusta mucho la pregunta de qué le exiges, es decir, vale la pregunta si se hace en el sentido figurado. Perdone, lo que nosotros queremos es ambiente de seguridad y de confianza. Cuando hay seguridad y confianza, hay todo. Yo estoy en el sector financiero y si me tuvieran confianza, ya hubiera quebrado. Entonces, en el país tiene que haber confianza. Ah, y si no me tuvieran confianza, ya hubiera quebrado. ¿Por qué? Porque un buen dirigente es como un buen agricultor. Hay que poner las condiciones necesarias para que las flores crezcan solas. Lo único que necesitamos es confianza y con eso nos la echamos. A ver, aquí dice algo que puede ser interesante. El ambiente de seguridad. El ambiente de seguridad se ha perdido por la proliferación del delito. Vamos a suponer que haya una parte del país constituida por quienes tienen poder político, otro por quienes tienen poder económico y el poder del pueblo. Vamos a pensar que hay delincuencia en las tres factores: en el poder político, en el poder empresarial, los que tienen el dinero, y en nosotros, el pueblo. En las tres partes de la conformación del país hay un núcleo de gente que somos delincuentes, vamos a pensar, y hay un gran núcleo, evidente mayoría, que no lo son. Cuando los tres sectores de esa población, de ese constitutivo, de eso que constituye esa gran masa de tres partes que constituye el país, viven en conflicto, empieza lo que el señor llama la corrupción y no se puede vivir. Hay que ver quién está encargado de preservar a las tres partes del delito. ¿Quién tiene el dinero para hacer todo eso? Para combatir el delito y ver que el pueblo tenga la educación necesaria para que no se vuelva delincuente. Ha fallado todo, perdonen ustedes, porque el delito está generado por la corrupción de la misma manera, ya que le gusta a Felipe Calderón hacer comparaciones, de la misma manera que la enfermedad viene por la infección, la descomposición social llega y viene porque hay corrupción. Y la corrupción comienza por los que están más arriba. Si no comienza por los que están más arriba, obedeciendo y acordándose del viejo proverbio latino, corruptio optima, pésima.
¿Qué significa esto? La corrupción de los demás arriba, la corrupción de los óptimos, de los mejores, quiere decir esto: los que están en el poder, cuando se corrompen, es lo peor, es lo peor. ¿Por qué? Porque se constituyen en paradigmas. ¿Qué quiero decir con paradigma? Búscale paradigma. Yo diría que como ejemplo, vamos a ver si eso significa, se constituyen en lo que hace la mano, hace la atrás. Es prototipo, un modelo, un arquetipo. Prototipo, modelo, arquetipo, en un ejemplo. Ejemplo. En un ejemplo. Entonces, una pauta. La pauta a seguir. Si alguien que tiene poder se corrompe, la joroba todo, porque da un ejemplo, se constituye en una escuela. Y si el que tiene poder se corrompe, su paralelo, el que tiene dinero, no tiene por qué ser honesto si el otro no le da el ejemplo. Vivimos en un país demócrata en el cual hemos elegido a los mejores, a los cándidos, por eso son candidatos, porque son blancos de espíritu, blancos en el sentido puros, nobles, dignos y grandes, y por eso los elegimos. Y si se corrompen, le dan el ejemplo a los que tienen dinero. Y no obstante, si tenemos una televisión que no nos ayuda, y bien por el contrario, nos da clases de delincuencia, porque la televisión americana, usted aprende a ser delincuente. Yo veo una sección de Boxing King. ¿Boxing King se llama? ¿Así? ¿O King Boxing? Kickboxing, creo. Eso. Yo veo y aprendo a matar a alguien como hijo de la fregada, ¿no? Me da lecciones. Lecciones de comprar armas, lecciones de cómo herir, lecciones de cómo poner zancadilla. Todo lo que ustedes quieran lo puedo aprender en la televisión, hasta de drogas. El otro día aquí un locutor presentó un encendido debate, una encendida arenga en contra de las drogas. En una parte de la pantalla estaba su fotografía y en otra parte me dio una lección. Yo no sabía, no me hago güey. Sí sabía, pero me dio una explicación profunda de cómo inyectarme la heroína. Les puedo decir la fecha y les puedo decir el nombre del locutor, porque lo apunté. Si no se puede decir en una parte, en la lucha de México en contra de, los que pervierten la juventud es terrible, y la lucha de tal y tal y tal y tal y tal, porque en el proceso de la producción de la heroína entra y viene tal y tal y tal, y todo se estaba viendo del otro lado, hasta cómo efectuar verdadera y auténticamente en una casa una desinfección completa de la aguja tal y tal y tal, el número de la aguja es la tal, y después en una corcholata se calienta tal, y así todo, una receta. Era como las clases de cocina. Ahora, todo eso lo ha hecho la televisión, no digamos. Hasta los ínclitos e inconmensurables monumentos a la escatología mundial de Rabanito. Entonces, si los tres factores que deben regir la normalidad de un pueblo están inmersos en intereses personales, por no llamarles en la pura y auténtica corrupción, es impensable que funcionemos. Por eso es necesario que quien llegue al poder, para que se alimente y se encienda el foco de esperanza que aún tenemos, porque hay muchos de nosotros que todavía pensamos, no es posible esto, pero ¿cómo, hijo de la fregada, no va a ser posible? Estaba yo viendo los roñosos diputados de Puebla. Ay, perdón, Dios me castigó por andar de hablador. Un tecito con miel. Sí, ¿verdad? Voy a echar algo. Como los cantantes. Bueno. Dije roñosos y entonces me dio pena. Bueno, entonces, los roñosos diputados de Puebla hacen una junta. ¿Cuánto gana cada diputado de Puebla? Bueno, de Puebla y de México entero. Pónganse que se saquen 150 mil libres de polvo y paja, 150 mil pesos al mes. Hay días que yo no me los gano.
Y me dice un cuate de allá de la televisión, digo, ya hay días que no me los gano. Dice, sí, pero hay otros que sí, desgraciado. Qué bueno fuera, tengo que trabajar gratis y luego ni las gracias me dan. Pero en fin, no en Veracruz. Bueno, dicho lo anterior, yo pienso que el error grave es pensar que todo al sector privado va a resolver el problema, porque como usted dice, son intereses que tienen que ser balanceados con una labor firme, clara, estratégica del gobierno en pro de la población, que eso es lo que yo veo más descuidado, ¿no? Si por algo puede decepcionarse incluso un empresario, es que no hay nada cerca para la gente, ¿no? Y siguen buscando el enfoque de privatizar y privatizar. ¿Qué van a resolver con ello, ¿no? Van a quedar despojados como en Argentina, ¿no? Que se quedaron sin nada y tuvieron que regresar al trueque. Sí. Bueno, pues entonces, está gravísimo, ¿no? De lo que te estaba diciendo, es muy importante el hecho de que alguien... Si no se puede, si esos tres factores de una nación no tienen una finalidad fundamentada en los valores auténticos, todo está tergiversado. Y es muy difícil, muy difícil. Por eso es muy importante lo que aquí sucede con Andrés Manuel. ¿Por qué no apoyar a un candidato? Le pregunta el locutor a este empresario del norte que tú conoces. ¿Por qué no apoyar a Peña Nieto? Dice, no me gusta la gente con la que está rodeado. Y entonces ya habla de Moreira, habla de todas las gentes que han estado con él. Dice, Manuel ha sido un político perseguido por los poderosos de este país. No temes represalias. Dice, en un régimen de libertad democrática, yo creo que tenemos libertad para manifestarnos en nuestra lucha. Total, habla ya de que su república amorosa o el hecho de intervenir. Yo creo que ha sido expresamente chacoteado, maltratado. Quizá la presentación no fue del todo afortunada, el hablarle a un país machista, a un país xenófobo así o así, que desprecia, no que desprecia, pero que tiene misógino, xenófobo, machista, con poca educación. No es que yo diga que los mexicanos seamos mal educados, decimos que nos han impuesto una jerarquía de valores fundamentado en lo que conviene a la televisión. Ahora el Tajín y su cultura es una pirámide de los totonacos, está representada por 5 conjuntos de rock and rolleros o de cumbia mercantil. Entonces, si se tiene la actividad de un espectáculo más simbólico. No, sí. Sí, sí. Entonces, si a México se le ha impuesto eso, es muy difícil decirle, y ahora todos nos vamos a amar, cuando la televisión es la escuela del odio. Ayer estaba yo viendo, antes del noticiero de Joaquín, una telenovela. Entonces estaba Ortiz de Pinedo con una pistola y una mujer por el suelo llorando, y dice, dime a cuál puerta quieres que dispare. En la puerta número 1 está tu hijo Alfredo, en la puerta número 2 está tu hijo Juan. Y la mujer aullaba, obviamente. Dice, voy a tirar a una puerta, escoge, ¿quién quieres que viva, Alfredo o Juan? Y apuntaba, y dímelo, y ahora, y escoge a qué hijo tuyo voy a matar. Puta, eso significa una enfermedad mental. No me vengas con el cuento de que la tragedia griega. No.
hecho con toda la técnica de la alta definición, en imágenes terribles, forzando una actuación de los actores que son muy buenos. Con una pistolota en la mano, después de una tragedia terrorífica de incesto, violación, robo, capital, intereses, suciedad pura. Y tú le dices, voy a matar a tu hijo, para un público anhelante, fanatizante, débil, no profundamente avezado, porque tampoco es arte cinematográfico ni imaginaría de cineclub. Y después entra la Tesorito meneándose y dice, dos caminos, y la madre, coño, entonces dice, caray, ¿qué somos? ¿Eh? ¿Me explicó? Y la Tesorito le da, es el comentando aquí en el chat, le mandan un saludo. Gracias. El capitalismo salvaje sin ningún equilibrio pues tiende a autodestruirse, porque ¿quién les va a consumir, no? Hoy todas las leyes las han diseñado los mismos amigos de lo ajeno, empresarios corruptos que siempre buscan privilegios. Yo quería comentarle, mire, en los hechos, ¿verdad? Cuando Andrés Manuel está con los empresarios, no va y se pone a sus pies, él simplemente describe qué proyectos tiene para la participación conjunta del sector público. Tenemos entendido, social, ¿no? Tenemos entendido que no se pone a sus... Claritito, que se van a acabar los privilegios fiscales. No, pero digo... Le apagan, pero... Pero qué bueno que lo dices, y ya lo damos por sentado y por entendido, porque si fuera inclinarse al empresariado para seguir con la trayectoria de un empresariado corrupto, pues perdría para puro gorro, de un empresariado que se ha arrogado, que se ha dado para sí mismo la tarea de nombrar presidente, de hacer la democracia, de ejercer la censura a su gusto, terrible, y de terminar con los valores fundamentales del mexicano. Así es. Haciéndolo una entidad. Lo está hablando, pero sí. A mí lo que me interesa y bueno, me llama la atención es que sí acude mucha gente a escuchar esta propuesta, que no es ponerse a sus pies, sino es decirles... No, pero qué bueno, pues lo más eso faltaba, que se pusiera a sus pies, pues esa fue una mentadiza que le iba a caer. Nació Alfonso Romo, nació en 1950. Es ingeniero agrónomo, fundó el grupo Pulsar, tenía ventas por más de $2,000 millones, vendió la cigarrera La Moderna, British American Tobacco, estuvo al frente de Seguros Comercial ING, Romo creó la Universidad de Escuela de Graduados de Empresarial Dux, funcionó las empresas Seminis, el cual logró controlar 22% del mercado de semillas. Empresario también ha sido consejero del Banco Mundial, Synthetic Genomics, junto a CryInventor, que tenía una propiedad, bueno, total, un gran empresario. Y está con Andrés Manuel. Entonces, queda pues dicho que cabe esta posibilidad, y en buena hora, que las cosas sean así. Y no examino la etiología, la moral, la ética del señor Romo, que no me interesa, ni la del señor Andrés Manuel, sino simplemente digo que cabe la posibilidad de ser un empresario que tenga principios de filosofía política que beneficie o que no lesione por lo menos a la población que trabaja. Esa bueno, es también habría que comentar de Fernando Turner, que es quien forma parte del comité ejecutivo de Morena. No lo conozco, ese que vende. Es un empresario de Monterrey. Él sería secretario de Economía en caso de que quedara Andrés Manuel. Oye, ¿no hay por ahí alguno que tenga una estacioncita de televisión no del Ezetual? Pues vamos a ver si tenemos una entrevista con ellos. Claro, porque si no estando dentro de la televisión, es decir, los empresarios del cuño fundamental que tiene la empresariado mexicano boletinen de manera que yo no puedo estar en una televisión comercial ni gratis. Yo no veo por qué. Toda la gente que me conoce, no le doy de cachetadas, no le agarro patadas, no lo escupo.
simplemente digo alguna cosa y eso es donde hacen gloop y nomás cierran las puertas. Joder, pero qué temor. Bueno, eso me jerarquiza mucho, pero de todas maneras me friega porque no puedo entrar a la televisión comercial que va, y a la otra tampoco. Ahora no viene a la provincia, pero creo que también tienen temorcillos. Bueno, dicho lo anterior, Roberto Turner Dávila encabeza esta asociación que se llama Despierta México. Él fue director de ANEI, de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Y pues hay otro tipo de gentes, pero dejarle a la iniciativa privada todas las soluciones no es el proyecto. No, nunca se va a resolver así, en eso completamente. No, pero si nadie trata, no, pero espérate. No queremos, pero ¿qué pueblo podría querer dejarle a la iniciativa privada los proyectos? Pues eso se llama esclavitud. La iniciativa privada, si es sinónimo el empresariado, lo que quiere es tener, lo que ha querido, ojalá y hubiese quien cambiara la finalidad, lo que ha querido es tener un grupo de zombies que trabaje para él, desde la conquista, desde la colonia. Claro. Muy bien, mi querida Ana Lilia. Ay, ya nos pasamos, qué bruto. Adelante, adiós. Bueno, pues muchas gracias a todo el auditorio, les saludamos con mucho afecto. Red Puente Sur, gracias. 105 FM Carmen, Montevideo, Uruguay. 10:15 AM Radio Gualcho, Tegucigalpa. 92.5 Santa Teresa, Táchira, Venezuela. Radio Daniel Biglietti. Muchas gracias. Hay que ver lo de Biglietti, mi amigo. YAMLO TV, notipoemas.com, lanuevarepublica.org, Al Calor Político, Poder Ciudadano desde el lunes, Open Magazine, Jóvenes con Oroña, La Fatria es Primero Blogspot, lagaceta.org, Red Puente Sur, y bueno, pues seguimos actualizando esta lista, señor Saldaña. Un abrazo, que les vaya muy bien, gracias. Feliz fin de semana. Igualmente.